Espero que esa niña no tenga nada grave. Erkut seguramente no sabe de su enfermedad. Ay, Asuman, no puede ser verdad. Todo lo que ha tenido que pasar. Enseguida con el doctor. Ojalá te dé buenas noticias, linda. Tengo un buen presentimiento. Ay, señora Rabi, estoy muy agradecida. Ojalá que en verdad le pueda pagar lo más pronto posible, cuando regresen los... Cariño, por ahora no te preocupes por eso. No quiero que te sientas angustiada. ¿Está bien? Lo que tienes que hacer es ir con el doctor y esperemos que tu enfermedad no sea grave. En serio, se lo agradezco tanto, señora. Gracias. De nada, cariño. Asuman, ¿Erkut no está enterado de tu enfermedad? ¿No se ha preocupado por ti, mi amor? No, señora Rabia, verá, ya no nos hablamos. Es que no terminamos del todo bien y yo no quiero que él sepa. Bueno, quisiera pedirle que no le diga nada porque cada vez que lo veo duele mucho. Gracias, señora, me tengo que ir. Pero siéntate, cariño. ¿Puedo prepararte una taza de té? Lo que usted ha hecho es suficiente, en verdad, señora Rabia. Se me hace tarde. Le agradezco. Bien. En verdad, estoy muy agradecida. Usted será bendecida, señora. Gracias. Está bien. Asuman, por favor, cuídate, ¿sí? Voy a venir a visitarla en otra ocasión. Sabes que esta es tu casa, cariño. Déjame acompañarte. En serio, no sabe cuánto se lo agradezco. Ya no me agradezcas más, mi amor. Me alegra haberte ayudado. Regresa cuando quieras. Esta es tu casa, lo sabes bien. Está bien. Si es que recibo buenas noticias, voy a regresar a avisarle. No se preocupe. Hasta luego. Que todo salga bien, cariño. Mira, me tienes que mantener al tanto de la situación, ¿de acuerdo? Está bien, está bien. Te pido que su enfermedad no se agrave. Muy bien. Lo obtuviste sin problema. Asu, puedes conseguir lo que quieras. Qué buena actuación diste. Pero bueno, la actuación corre en mis venas. Ni yo misma me lo creía. Ay, Asu, llegarás muy lejos. Todas se morirán de la envidia y ahora sí voy a preparar una gran mesa.
¡Qué buena idea! Voy a llamarles para que me acompañen a comprar. ¿Hola? ¿Yasmín, ya estás lista? Ah, ya quieres ir, ¿verdad? Oye, mira, quería proponerte algo. Voy en camino a hacer las compras, pero necesito de tu ayuda. ¿Por qué no me acompañas a comprar todo y de ahí nos vamos a mi casa, de acuerdo? Está bien, cariño, está bien. Cuando llegue al mercado te mando la dirección, ¿te parece? Me alegro, besos. Ahora todo marcha excelente. ¡Sorpresa! Ah, Murat. Hermana, qué alegría verte. Hermana, pero qué bonita eres. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Qué, no fuiste a trabajar? Sí, hermana. Sí, ahora estoy vendiendo por este lado. Dejé el auto estacionado, muy cerca de aquí. Solo quise pasar a visitar. Sí, me alegra. Y les traje algo a las niñas. ¿En dónde están? ¡Niñas! ¡Niñas! Hermana, ¿en dónde están? ¿Quién, Murat? Pues las niñas, hermana, ¿en dónde están? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te comportas algo extraña? Perdóname, Murat. Es solamente que no me encuentro completamente bien. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Y Melek en dónde está? ¿Dónde están todos? En la estación de policía. ¿Qué? ¿Qué hacen ahí? ¿Cuánto tiempo más van a tardar? No te preocupes. El abogado no podrá hacer nada. Ese hombre no saldrá de aquí. Entonces, ¿qué hacen adentro? Ese hombre ya declaró, ¿no es así? No lo sé. El comisario quiere hacerle otras preguntas. Pienso que saldrá libre de todo esto. Ya, Melek. Solo tranquilízate. Ya verás que ese hombre no saldrá de aquí. ¿Qué dijiste, hermana? La verdad, Yusuf me parece una buena persona. Digo, debe haber un error. Ay, Murat, pero es que tú no lo conoces bien. Tú dices que es una buena persona, como si hubieran hablado mucho. Hermana, mira, Yusuf y yo tuvimos una conversación, y no fue una charla cualquiera. Además, ese hombre llegó a rescatarnos. Es una buena persona. No lo sé, Murat. La verdad es que estoy muy sorprendida. Además, no lo sabes. Pero hay un hombre llamado Sebahir. Mi papá y él discutieron. Y alteró demasiado a mi papá. ¿Y qué pasó? Ya no importa, pero te lo voy a contar. Bueno, Sebahir quería dispararle a mi padre, pero Yusuf apareció y lo salvó. Le dijo qué hacer. Teníamos la boca abierta. Él sabe lo que dice. Mira, nos habló y habló de justicia. Lo que te digo es verdad, hermana. Él sabe mucho porque no para de leer y leer. Yo lo he visto. Así que no puedo creer que sea la persona que dices. Sí. Está bien. Bueno, sí, ayudó a mi padre, pero eso no significa nada. Digo, el que lea mucho no significa que puede ser una buena persona. Es seguro que Arzul está pagando una gran cantidad de dinero. No podemos librarnos de esa loca. Hermana, no sé por qué no lo quieres creer. Estás hablando de él como si fuera un asesino a sueldo. Por favor, escúchame. En serio, ese hombre no tiene dinero. Vive alrededor de sus libros. Siempre está en su librería. Es que, bueno, es alguien en verdad sencillo. Ni siquiera lo he visto con ropa nueva. Digo, ¿cómo va a ser un asesino, como dices, si vive en su librería, hermana? Ese hombre no tiene dinero. Murat, mira, está bien, puedo entenderlo, ¿de acuerdo? Pero Melek nos dijo que ese hombre fue quien deliberadamente le disparó. ¿Eso qué significa? Señora Rabia,
Traté de llegar antes, lo siento. Dígame cómo está. Sí, bien, muy bien. Pero señora Rabia, me asustó bastante. ¿Qué pasa? Por favor, dígame. Cariño, nos tenemos que sentar. Anda, cariño, hay que charlar adentro. Vamos, anda. Está bien, señora, de acuerdo. Ven, toma asiento, por favor. Señora, dígame, ¿qué es lo que pasa? Erkut, yo no pensé que fueras así. No comprendo qué es a lo que se refiere. Tú eras un hombre confiable y alguien que yo creía que protegía a su familia. ¿Qué pasó? Sigo siendo la misma persona. No entiendo por qué lo dice. ¿Sabes bien de lo que estoy hablando, Erkut? Señora Rabia, ¿podría ser un poco más clara, por favor? No puedo creerlo. En verdad me engañaste por completo. Señora, ¿pero qué fue lo que hice? Asuman. En tiempos complicados, tú le diste la espalda. ¿Quién? ¿Fui yo quien le dio la espalda? Acabo de verla. Ella está deprimida y enferma. Escuche, señora. ¿Está segura que está hablando de Asuman? ¿No está equivocada? Por favor, cariño. Asuman estaba pálida. En serio, yo la vi con mis propios ojos. Los doctores no han diagnosticado su enfermedad aún. ¿En serio? Sí. Así que vino a decírselo. Cuando ella no pudo contactarte, entonces tuvo que venir a pedirme ayuda. Los dueños de donde trabaja se fueron un tiempo de vacaciones. No le pagaron su salario. Y tampoco sabe cuándo van a volver. Así que están de vacaciones, ¿eh? Qué inconscientes personas. Eso es lo que parece. Qué desgracia. No lo puedo creer. Por favor, Erkut. Habla con ella. Es tu esposa. Por eso tienes que cuidarla. Es tu deber protegerla. Está bien, Lore. Y gracias por informarme. Voy a hablar con Asuman. Se lo agradezco. Melek, contestaré la llamada. Está bien. Hola. Yusuf, ahora regreso. Voy a firmar los documentos. Está bien. ¿Ahora qué? No resultó como tú querías, ¿verdad? Ahora estarás en la cárcel. Nunca más vas a volver a acercarte a mi hija. Seguramente Arzu debe estar decepcionada de ti. Mira, no es como tú piensas. Escúchame. Cállate. Si tienes un poco de vergüenza, mejor no digas una sola palabra. Cállate. Aquí es. Bienvenidas a mi casa. Azú. Ay, pero no había visto un lugar tan grande. ¿Tú eres la dueña de alguna habitación? Ay, no, cariño. Soy dueña de todo el lugar. Oye, no entiendo qué clase de pregunta es esa, Yasmín, ¿eh? Es obvio que de toda. Ay, está bien, cariño. Tenía la duda. No me tienes que regañar. Ay, ya no te diré nada. Azú. Pero si tu casa es como un palacio. Ay, no lo sabía. Ay, es que no le he dicho a nadie. Además, saben que estoy en contra de estar presumiendo en redes sociales los logros personales. Entonces, tu esposo debe ganar bastante. Sí, por supuesto, linda. Su trabajo es bueno, gana mucho, ¿en verdad? Estamos pensando en comprar una casa de verano. Ay, ojalá nos toque un esposo como ese. Eso espero. Espero que sí, amigas. Anden, chicas, hay muchas cosas que planear. Ah, sí. Podemos dejar las bolsas en la entrada y después podemos ir a la sala y ponernos al día. ¿Qué les parece? Está bien, de acuerdo. Ay, pero
pero qué hermoso lugar. Oye, Asu, ¿en serio esto parece de película? Sí, la verdad es que quiero renovar los muebles, pero... ¿Lo estás diciendo en serio? Pero este sofá es completamente nuevo. Amiga, pero dime en qué basurero vas a tirarlos para que yo vaya por ellos. Pero qué graciosa. Tomen asiento, hay que charlar. Siempre quisiste salir de nuestro vecindario. Ya lo lograste, Asu. Ay, es verdad. Pasé mi infancia en ese lugar. ¿Cuánto me alegro de haber salido? Ese lugar era insoportable. Nosotras nos quedamos en el vecindario. No tenemos la misma suerte que tú. ¿No las pretende nadie? ¿No hay algún novio escondido por ahí? Ay, no, no. ¿Cómo me gustaría tener un novio alto y con mucho dinero? Es posible. No se den por vencidas. Digo, no se depriman. Solo necesitan esperar. Y bueno, Erkut es un nombre de los que ya no hay. Y si empezamos a preparar todo, ¿les parece bien? Está bien. Normalmente yo no me encargo de esto. Tengo 3 sirvientas, además de los 2 choferes. Pero les di el día libre. Es que me siento muy mal por ellos. En verdad, se fueron a descansar 2 días. Y pues así nadie nos escucha para conversar a gusto. Ah, ¿en verdad? ¿Tienes servidumbre? Por supuesto. Si me la pasara cocinando o si me la pasara planchando, no tendría tiempo para disfrutar de mi casa, ¿verdad? Vamos a la cocina. Claro, sí. Hermana no cree nada de lo que le he dicho. Cree que es un impostor. Una cosa te voy a decir, Murat. Escucha bien esto. Yusuf y Arzu no tienen nada que ver el uno con el otro. Eso lo sé. Sabes que ese hombre fue quien me salvó la vida. Beisel, eso es algo que no sabes. Es que si lo pienso... Bueno, todo encaja, cariño. La librería y el taller están en el mismo lugar. Al parecer ese hombre ha querido estar cerca de Melek... Y bueno, yo pienso que lo ha planeado con Arzu desde antes. Te lo explicaré. Cuando Melek entró al taller a trabajar, la librería ya estaba ahí desde hace tiempo. ¿Lo ves? Digo, aunque ese hombre hubiera llegado un poco después, se ve que a eso se dedica. Porque además, está todo el día leyendo en la librería, ¿verdad? Es un mal hombre, eso es lo que es. Ya, Dulay, detente un poco a pensar. Y piénsalo bien. Digo, ¿que acaso Arzu podría saber que Melek empezó a trabajar en el taller frente a la librería? Y en ese tiempo ella estaba en un loquero, ¿recuerdas? Ay, no lo sé, Beisel. Es que la verdad no puedo discernir de lo que está bien. Estoy confundida, no logro comprenderlo. Papá, ¿y si vamos a hablar con el señor Yusuf? ¿Qué te parece? No lo hagan. No, Murat, ¿qué te pasa? Ay, nosotros no sabemos si es una buena persona. Además... ¿Qué tal si ese hombre los engaña? Un momento, espera. ¿Crees que es tan fácil que a mi papá y a mí nos engañen? Ya, Dulay, él es solo un vendedor de libros, tranquila. Beisel, ¿acaso crees que traería un arma un vendedor de libros? Bueno, ahora ya me hiciste pensar y no estoy seguro, Dulay. Y por un lado está Yusuf... Pero por el otro, Arzu, ¿no crees que sea posible que ellos sean cómplices o algo así? Mira, piénsalo. Es una posibilidad, papá. Dime cómo te explicas lo del arma. Es una gran duda, hijo. Una vez que Melek se tranquilice, voy a decirle que me lo explique. Quiero entender cada detalle y saber qué es lo que pasa. Bueno, para mí, aquí hay un malentendido, pero... Esta vajilla la trajimos de París. Oh, ¿visitaste París? Así es. Cuando eras niña siempre quisiste ir a París. Sí, así es. Digo, el corazón de la moda está en ese lugar. Oye, ¿y continúas confeccionando disfraces? Claro que no. ¿Por qué lo seguiría haciendo? Aunque creo que
podría abrir mi propia tienda. Al oeste de la ciudad, varias celebridades van de compras. ¡Ay, qué gran idea! Creo que hablaré de este proyecto con mi marido. La verdad, estaría increíble. Creo que ya es hora de comer. Llegaron antes. Vamos a iniciar la fiesta. No lo puedo creer. ¿Será cierto todo esto? Estado, Asuman. Nos dijeron que estabas enferma. ¿Yusuf Ustun? Sí, oficial, dígame. He tomado una decisión. Permanecerá bajo custodia. Ya podemos descansar. Lo logramos, Melek. Lo logramos. Ya llegaron, ¿verdad? ¿Qué pasó, hijo? Estábamos preocupadas. Todo está bien, madre. Ya todo está resuelto. Yusuf está bajo custodia. Las niñas están fuera de peligro. ¡Ay! ¡Cuánta alegría me da, hijo! ¡Qué bueno! Lo lograron, mi amor. Ya me siento más tranquila. Y díganme, ¿qué tal estuvo el té? Te voy a servir. Melek, ¿tú también quieres té? Sí, pero déjame ayudarte. No, tú estás muy cansada. ¡Madre, ya llegaste! ¡Mi amor! Me alegra tanto. Ya podré estar tranquila. ¿Cómo pude ser engañado? Lo de Cambur siempre fue una mentira. ¿Quién pudo haber planeado algo así? No resultó como tú querías, ¿verdad? Ahora estarás en la cárcel. Nunca más vas a volver a acercarte a mi hija. Seguramente Arzu debe estar decepcionada de ti. Y piensa que yo soy el culpable.
Me gritaste frente a mis amigas. Ay, pero ¿quién te crees que eres? ¿Acaso me quieres volver loca? Esta es mi casa, Suman, mía. Además, le mentiste a la señora Rabia, diciendo que según tú, estabas enferma. ¿Acaso no te queda un poco de vergüenza? ¿Qué diablos te sucede? Sí, pero... Está bien, solo cállate. Ve por tus cosas, porque te vas de esta casa. ¿Qué? Ya escuchaste. Después de todo lo que hiciste, no esperarás que te premie, ¿verdad? Perdóname, no lo volveré a hacer, en verdad, te lo prometo. Todo se terminó, Asuman. Ve por tus cosas y solo vete de mi casa. ¿Erkut? ¿Yo qué puedo hacer, Asuman? Apresúrate. ¿Pero qué diablos le sucede? Señora Rabia, tenía que abrir la boca. ¿Y tú, Erkut? Ni siquiera pudiste decir una maldita palabra. Pero tú tenías que decir algo al menos. Eres un idiota sin vergüenza. Es el fin. Ahora sí se terminó. Vas a tener que dormir en la calle, Asu. En fin, ahora solo te queda empacar. Vaya, 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 vaya. Increíble. ¿Y ella quién diablos se cree para entrar a mi casa? Se debería ver la cara. Creo que esto es muy patético. Además, yo soy la dueña de la casa. Oye, Gunka, ¿no estás exagerando? ¿Crees? ¿Acaso miento? Bueno, no deberíamos engañarnos, ¿eh? Y recuerda que no tenías dinero, ¿lo olvidas? Sí, lo sé, pero... ¿Crees que lo que hizo estuvo bien, Erkut? Ella solo se aprovechó de la situación. Ya está bien, cometió un grave error. Pero sabes que ella te ayudó cuando lo necesitaste. ¿Ella me ayudó? Erkut, cuando supo que no tenía dinero, me dijo que me fuera de su casa. Está bien, de acuerdo, tienes razón. Además, ella solo quería disfrutar un poco de la casa, Gunka, ¿eh? No hagas de eso un gran problema. ¿Un problema? Que se quede, por favor. ¿Qué? ¿Quieres que se quede? Es mi decisión y yo quiero que esa mujer se vaya. Ya, Gunka. Mira, nunca ha visto tanta riqueza. Además, ya dijo que no lo iba a volver a hacer. Está muy arrepentida, ¿eh? Te lo pido, deja que se quede. No tiene otro lugar a donde ir. Lo hubiera pensado antes de hacer esto. Gunka, mira, hemos tenido dificultades con Asu, ¿de acuerdo? Pero también es mi esposa. No puedo echarla, ¿comprende? Vamos, por favor, deja que se quede. Al menos hasta que encuentre otro lugar. Además, tú estás aquí. No puede cometer ningún error. No te preocupes. Sí. Ya que insistes tanto. Como tú digas. Pero esto solo lo estoy haciendo por ti. Está bien. Soy. Tenías que arruinar todo, Asuman. Ahora dormirás debajo de un puente. Solo lo hago porque te respeto, Erkut. Yo no lo hubiera tolerado. (Ríe)
¿Por qué no le dijiste algo? Azuman. Azu. Oye, espera. ¿Ahora qué quieres? Por favor, espera un segundo, no te enfades. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí, voy a vivir como un perro, dormiré en la calle, gracias. Oye, escucha, ya hablé con Wonka. ¿En verdad? ¿Y por qué no te quedas con ella? Te puedes quedar en la casa. ¿Qué? ¿Puedo quedarme? Así es. No entiendo. Estarás aquí hasta que encuentres otro lugar para quedarte. ¿Entonces me quedo? Sí, ya te dije. Solo escúchame. Ahora tienes que tener cuidado, ¿entiendes, Azuman? Estuviste a punto de irte y te están dando una segunda oportunidad. No debes cometer otro error. O no podré ayudarte esta vez. Sí, está bien, lo sé. Está bien, no te preocupes. Está bien, anda. Gracias. Verás, somos diferentes. ¿Qué pasó? ¿Acaso lo olvidaste? ¿Ah? ¿No dirás nada? ¿Qué hiciste cuando estaba en quiebra y necesitaba ayuda, Suman? Solo me sacaste de tu casa. No, no fue así. ¿Y cómo fue? Eso creía. Sí, como dicen, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Pero Erkut insistió mucho. Entiende que solo acepté porque él lo pidió. Gracias. Espera. No quiero que pienses que eres una invitada. La labor que hacías, continuarás haciéndola. Entiendo. Está bien. Y si llego a ver un movimiento en falso o no haces lo que se te dice, entonces voy a pedirte que te vayas. No te preocupes. Bueno, dejaré mis cosas en mi habitación. Gracias. Erkut, olvidémonos de esto ahora. Todavía tenemos cosas más importantes que hacer. ¿Cómo qué? Arzu, creo que nunca le importó esta casa. Hay que encargarnos de varias cosas. Está bien. Hay que limpiar la chimenea. El jardín está muy descuidado. No te preocupes, yo me encargaré. Y lo más importante, no quiero nada en esta casa que le pertenezca a Arzu. Todas las cosas que tiene guardadas, incluso su ropa. Hay que deshacernos de todo. Está bien. Solo una cosa. ¿Y si regresa? Erkut, es mi casa. No importa quién sea, no me podrás sacar de mi casa. ¿Entiendes? Esta es mi casa. Después de escondernos en este lugar, iremos a Bulgaria y en bote a Varna. ¿Y después? Abordaremos un barco en Varna, que nos dejará en Odessa. Y si todo va de acuerdo al plan, de Odessa iremos hasta Kiev. Viajaremos bastante. A su vez, la única opción. Bueno, en Ucrania, ¿qué pasará? ¿Dónde nos quedaremos? Ahí tengo un amigo. Lo conozco hace muchos años. Es un ingeniero. Así que él nos ayudará. ¿Vamos a vivir en casas ajenas? No son vacaciones, lo sabes. Estamos huyendo del país, entiéndelo. Está bien. Y no te preocupes.
Esto será temporal. Nos salvaremos si salimos de aquí. Lo más importante es irnos de Turquía. ¿Está bien? Nada saldrá mal, ¿verdad? Lo prometo. Todo irá bien. No te preocupes, pensé en todo. Ya tengo todo planeado. Niñas, de ahora en adelante, no quiero que vean ni hablen con nadie, a menos que estén con un adulto. ¿Comprenden? Es que, bueno, salimos para encontrar al señor Yusuf. Cuando nos encontró en la calle, bueno, nos trajo a casa. Si no nos hubiera encontrado, los perros quizás nos hubieran hecho algo. Así es, cuando escuchamos todos los ladridos, nos dio miedo. Después el señor Yusuf llegó a salvarnos como el hombre araña. Niñas, ya fue suficiente, tienen que entenderlo. Miren, quiero que comprendan. Ustedes no pueden salir de casa cuando quieran, ¿eh? Oye, ¿dónde está el señor Yusuf? El señor Yusuf nos encontró y nos vino a dejar. ¿Dónde está, tío? Elif. Mira. No pienses en eso ahora. ¿Está bien? Y ustedes lo dijeron. Si no las encontraban, algo les podía suceder. Pero están en casa, y eso nos alegra mucho, linda. ¿Y el señor Yusuf? Insi, ya deja de pronunciar su nombre. Está donde tiene que estar. ¿Qué quieres decir? Que ya no lo verán, niñas. Además, Zeynep les tiene una gran sorpresa. ¿Sorpresa, Selim? Así es. No le digas que lo escuchaste de mí, pero hoy está haciendo un pastel de naranja delicioso. El pastel ya está listo, Aliye. Huele delicioso. Les va a encantar. Zeynep, deja de pensar en eso. Solo te angustias. Mira, al fin ese hombre ya está en la cárcel. No puedo, Aliye. Es que las niñas lo comentan todo muy distinto y ahora no sé qué es cierto. La verdad, no sé. Pero si ese hombre las amenazó... No, no las amenazó. Les dije que no tuvieran miedo y que me dijeran la verdad. Pero las dos siguen diciendo las mismas cosas. Mira, para ellas es un juego. Además de todo, siguen siendo niñas. No se dan cuenta cuando son engañadas. Bueno, no sé, Aliye. Melek nos ha contado su versión de la historia, pero la que nos cuentan las niñas es una historia diferente. Cariño, el estafador lo intenta una, lo intenta dos, lo intenta tres veces hasta que lo atrapan. Bueno, no sé, ¿y si tienen razón? Cariño, olvida lo que dicen las niñas. Ese hombre tiró del gatillo sin titubear. Melek ni siquiera puede caminar, compréndelo. Usted está diciendo que ese hombre es cómplice de Arzu, ¿verdad? Pero no solo lo estoy diciendo yo. Ese hombre fue interrogado durante horas. Lo encontraron culpable y ahora está en custodia. ¿Crees que necesitan más pruebas? Mira, enciende la estufa para que empiece a hervir el agua. Y después la apagas. Es para empezar a hacer la sopa. Así aprendes a hacerla. A Selim le encanta la sopa de lentejas. Ahora ya podrás preparársela. Hoy esta vez comí bastante. Es que no te detuviste. Comiste de todo lo que había. Terminamos, Asuman. Buen provecho. Ya puedes limpiar la mesa, por favor. Pero traje el postre. ¿Qué es? Pudín de chocolate. Ay, es el que más me gusta. Oye, ¿quieres postre?
Claro. ¿Y esto? No entiendo. Es de paquete, ¿verdad? Así es. Ya no quiero comerlo, Azuman. Es increíble que te hayas atrevido a darme algo así. ¡Anda, tómalo! ¡Despierta! ¡Hazme caso! No me vuelvas a dar algo así, ¿está bien? ¿Te lo retiro? No, déjalo. Puede comer de paquete. ¿Quién se cree esa tonta? No lo puedo creer. Supongo que piensa que proviene de la realeza, ¿verdad? No la puedo soportar. Ahora me trata como su esclava. Azuman, es como si ser sirvienta fuera tu destino. ¡Azuman! Azuman, ¿y ahora qué diablos quiere esa tonta? ¡Ya voy! ¡Azuman, ven! Ven, Azuman, ven. Ahora voy a pedirte que nos digas todo lo que sabes. ¿Qué quieres decir? Acerca de Arzu, claro. ¿En dónde está? ¿Cómo lo sabría? Le dijiste a la señora Rabia que la dueña de la casa se había ido de vacaciones con sus hijos y su esposo. Está bien, la parte del esposo y los hijos no es cierto. ¿Pero es verdad que se fue de aquí? Azu, solo dinos. Azuman, anda, contesta. Ella no me dijo nada. ¿Nada? Creo que quizá dijo algo, pero... Sí, está bien, solo dinos. Dijo que se iría de vacaciones y que yo me encargara de la casa. ¿A dónde fue? No lo dijo. Bueno, ¿y se fue sola? Te repito que no me dijo más. Entiendo, pero ¿ella no te mencionó nada acerca del lugar o alguna cosa que se le haya escapado? Me están interrogando como si fueran policías. ¿No se están dando cuenta? Está bien, Azuman. Está bien. Pero mira, si hay algo que nos ocultas, te costará caro. Así que no digas que no te lo advertí. Ya puedes irte de aquí. Limpia la mesa. Por cierto, prepara un poco de café. Está bien. Erkut, anda. Es hora de que hagamos todo lo que te dije. Está bien.